hacer algo porque es como dice Marce, esto pasó, la negra habló de él y él, lejos de retroceder o decir, bueno, la verdad que fue una frase desacertada, me equivoqué, le redobló la apuesta. Mirá lo que decía de ella. ¿Sí que de lo de la negra? Sí, pero no, en general no solo eso, Babi. Podemos hablar en general también, hablé con el negro recién, la actualidad, un poco de todo podemos hablar. De actualidad, pero hablemos un poco de la negra, porque te corto. No te enojes conmigo. Ay, mi querido. Bueno, acá estamos. 2 segundos nada más, Babi. No, pero hablemos de todo, en serio, Babi, querido. Sabés que está todo bien. ¿Te molestó lo de la negra nada más que te diga maltratador? ¿Estás enojado, Babi? Yo te lo pregunto con respeto, Babi, sabés que... Los halcones no cazan moscas. Los halcones no cazan moscas. Los halcones no cazan moscas. Babi, bueno, ahí se va Babi Checopar. Bastante enojado, aparentemente, bueno, por lo que dijo su colega. Se quedó pensando nuestro notero, Alejandro, a los halcones. Le decía eso, y le decía la raíz cuadrada de 250. No tenía metáfora. A ver, yo quería que me diga, es una estúpida, claro. Algo más fácil. ¿Qué quiso decir para vos con la ninguneó? Que él es de primera y ella de segunda. Claro. Es como que un león no va a perder el tiempo en cazar un... A mí me pasó como Alejandro, no entendí lo que dijo. Yo, igual que Alejandro, no entendí. Es como que no es rival para su... Que él discute con el negro oro, con la gente de otro nivel. Él discute con el hombre, no va a discutir. Y además como Elizabeth. Me saca tanto de quicio. Sí, igual es verdad. Sí, que diga eso me pone muy mal. Sí, la pregunta. Pero él tiene la capacidad, pero él es un provocador. Bueno, a mí también. Sí, pero yo arrancó en la tele, pero ¿sabes qué? Es un provocador con micrófono, no es de pasillo. No, además te voy a decir algo. Representa. O sea, yo también he compartido con José muchos años la radio Vale, que también compartíamos las áreas comunes y todo, y tengo una relación. Y la verdad, fuera del aire, fuera del micrófono, como Marce dice, de este perfil provocador, que tienes un tipo que querido por sus compañeros. Buah. Bueno, está bien, sí. Yo te lo digo. Tiene razón, Marcela. Él trabajé 9 años en ese momento. Pero nosotros estamos hablando de otra cosa. Hablando compañeros internamente. Estamos hablando de otra cosa. Para si él le convida pastafrol a su compañerito de trabajo, no me importa. Lo que me importa es lo que él representa mediáticamente. Claro. Estoy diciendo, alejándome del perfil de provocador que tiene mediático, del escándalo, claro. Donde se siente cómodo. No, él como compañero es un tipo querido. Permíteme que te lo diga. No, pero eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es lo que él representa como hombre de los medios, sí. Las cosas que dice, los agravios que hace, o sea, es... Y las cosas que se le permiten decir, exacto, también. Bueno, pero el abuso del micrófono. Me parece que vos podés ser un provocador, pero en algún momento tiene que haber un límite. Lo que decía Denise, aprendió y tiene que aprender en algún momento. Porque bueno, libertad por la libertad de decir cualquier cosa. Oye, pero que por eso en la nota podría haber bajado y haber dicho, no, bueno, era un chiste. Claro. Se ofendió, pidió disculpas y se termina. No, sí. Tiene que decir un halcón o casi una mosca tratándola de mosca. ¿Por qué José dice que, por ejemplo, a la negra se le hubiese permitido? Y pasa como un chiste. A cierto perfil de personalidad se le permiten ciertas cosas y a otros no. Ese chiste a mucha gente hubiese pasado. Bueno, porque es un símbolo, ¿no? Porque es simbólico también, ¿entendés? Es como, sí. Yo por ejemplo hoy estaba viajando en transporte público y le digo a un señor, si usted se apoya contra el palo del subte, no podemos todos agarrarnos, ¿viste? Cuando apoyan la espalda, claro, así, claro. Digo, ¿se puede correr? Ni me contestó el tipo y seguía mirando para otro lado. Es ¿entendés lo que representa el machismo? Esa cosa de tenernos sometidas. La negra, no, ¿verdad? Eso no es de machismo, pero, eso es de mala gente. Eso me ha educado, porque si se hubiese dicho también un hombre también me contestaba lo mismo. No sé si sucedió. Pero yo sentí eso, sentí esa cosa de... O sea, no lo pases todo al machismo y feminismo. Sí, hay gente que es maleducada porque es maleducada con el hombre y con la mujer. Era un hombre y era una mujer. Sí, bueno, pero bueno, no es una cuestión no, de género, es una cuestión de una cuestión actitud. De que no, maleducada. Ya sé, pero en el caso de Bobby es machista, claro. 100%. Sí, sí, sí. A ver, fuimos a buscar a la negra, que la negra nos habló un montón. Sí. Un montón. Dos palabras o tres. ¿No? ¿Qué fueron? ¿Dos o tres palabras? Tres. Para cuatro, váyanse a la mierda. Sí. Más o menos. A ver qué dijo la verdad, sí. Bueno, ahí sale la negra Bernazzi. Hola, negra, ¿cómo estás? Buen día. Chao, hasta luego, gracias. Negra, dijo que los halcones no se comen moscas, nos dijo recién. Digo, es difícil trabajar en un ambiente así. Vos lo contaste al aire. Chicos, pásenlo muy bien. Suerte, hasta luego. ¿Estás enojada? No, mi amor, para nada, permiso. ¿Estás enojada? No, ¿cómo voy a estar enojada? No, digo, por lo que contaste. Bueno, ahí se va. Un poquito con pocas pulgas la negra Bernazzi.